El principal objetivo que nos hemos marcado es hacer unas buenas fiestas que sean atractivas para los cartageneros y para los visitantes, que sirvan para consolidar un reclamo turístico y que se desarrollen con las mayores garantías de convivencia. Para conseguir este objetivo, o estos tres objetivos, la principal novedad de estas cruces de mayo es establecer un horario que apuesta por la fiesta de día. Insisto, hemos apostado por unas cruces de mayo que tienen principalmente un horario de día. Toda la actividad musical se va a concentrar entre las 12 de la mañana y las 11 de la noche. Y también, como novedad, tenemos la instalación de manera experimental, como un proyecto piloto, de un hilo musical en el tramo que va desde la calle Honda a la calle Campos, que nos permitirá que se desarrolle esa música de manera sincronizada, evitando molestias innecesarias, y todo ello estará controlado por personal, vigilado y controlado por personal del ayuntamiento y la máxima colaboración de los hosteleros. A las 11 de la noche acabará la música, aunque el servicio de barras, como saben, se podrá realizar en las zonas autorizadas previamente para las terrazas y finalizará hasta la finalizará a la 1:30 de la madrugada. Hemos trabajado para regular el volumen y el tiempo que se permite la música en vivo, evitando molestias innecesarias, pero garantizando las fiestas que nos merecemos, garantizando las cruces de mayo. Trabajamos para que se consoliden como un atractivo turístico, como una excusa para que los visitantes de toda España vengan a disfrutar de nuestros reclamos, de nuestros recursos y para generar más desarrollo y más actividad económica en Cartagena. Creemos, honestamente, que después de tantos meses de pandemia tenemos la oportunidad y el reto de demostrar entre todos que somos capaces de hacer unas buenas fiestas en Cartagena, y cuando digo entre todos me refiero al ayuntamiento, a los hosteleros que han puesto su prestigio y su profesionalidad y sus garantías y su compromiso en este proyecto, y por supuesto también a todos los cartageneros que puedan ayudar disfrutando de las fiestas con respeto y con convivencia. En primer lugar, agradecer a la alcaldesa y a su equipo de gobierno la predisposición que han tenido siempre en montar un evento seguro, un evento compatible, que es lo que se ha intentado hacer desde un principio. Por eso han sido esas reuniones, ese trabajo que llevamos haciendo más de un mes, ultimando en este último mes, como he dicho, el tema de estas bases reguladoras, donde todo pueda ser compatible. Desde la asociación en ningún momento se ha querido monopolizar las cruces de mayo, se ha trabajado con el ayuntamiento para crear unas bases reguladoras donde puedan ser, como digo, compatibles el descanso de los vecinos, recuperar un evento que venía desgastado de los últimos años e intentar impulsarlo para el beneficio de la ciudad y de todo. Una cruz benéfica que se va a montar en la calle Palas en beneficio de los refugiados ucranianos, una vez sabido que la cofradía del resucitado no iba a montar cruz. Nuestra primera alternativa fue montar una cruz aquí en la plaza del ayuntamiento, donde poder hacer una recaudación y donar íntegramente toda esa recaudación al Banco de Alimentos de los Refugiados Ucranianos. Viendo la alternativa de que la cofradía del resucitado no montaba, pues decidimos instalar en ese emplazamiento para estar más cerca del evento, para estar más cerca donde hay más afluencia de gente y poder recaudar el máximo posible para, como digo, poder donar ese dinero, ese alimento que ya se decidirá. Termino diciendo que agradecer al ayuntamiento, sobre todo la predisposición, las ganas de seguir creciendo, la preocupación que tiene por compatibilizar el descanso vecinal con la alternativa y buscar soluciones como creo que las hemos encontrado y seguir avanzando en el desarrollo de la ciudad. Que estamos felices de que vuelvan estas fiestas, que estamos felices de retomar todo el folclore y toda la cultura que tiene esta ciudad. Y muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias a ustedes por darme voz en este momento y estamos muy felices de esta fiesta.